El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Así es, bienvenido, damos un cordial saludo a toda la teleaudiencia que nos recibe hoy desde el estadio de Telemedellín, preparados para iniciar nuestro compromiso hoy. Todo el equipo de Paso a Paso se encuentra dispuesto, dirigido por la profe Mónica Londoño, quien da la bienvenida con las buenas tardes, doctora Mónica Londoño. Profe, ¿cómo está usted? Buenas tardes a todos, gracias por estar ahí, hacemos lo que podemos, se nos han dado las cosas para que todos los días a las 2 de la tarde estemos aquí ustedes. Sí, un saludo para ti. Sí, para todos los oyentes, hemos tratado de seguir las instrucciones del profe, de la profe Mónica Londoño. Creo que este ha sido un partido difícil, la paternidad es un partido difícil, pero bueno, poco a poco se nos irán dando los resultados y esperamos lograr un triunfo para nuestros hijos y toda la hinchada que en verdad se lo merece. Ya tenemos el discurso de futbolista, ya. ¿Cómo vamos? Bienvenidos a Paso a Paso. Muy bien, Aleo, muchas gracias, como siempre, por su creatividad, por su disposición. ¿Qué tal la pinta de Leito hoy para...? Hoy estamos futboleros. Para hablar justamente de aprender a jugar fútbol, una actividad que es casi innata en los niños, que hace parte de su desarrollo, de la gran mayoría, incluso ahora de muchas de las niñas, y que es casi que un lenguaje universal, pues podría decirse, es el deporte más común en el mundo, más practicado, más visto, y muchos de los papás sueñan, sobre todo los hombres, pues con tener un hijo hombre para que juegue fútbol. O sea, yo quiero un niño para que juegue fútbol y vaya conmigo al estadio y se vea los partidos de fútbol y demás. Y a veces... pues esto de jugar fútbol trasciende un poco el hecho de jugar, de hacer un deporte, por todo lo que involucra, por todo lo que interviene en el desarrollo cerebral, físico y motriz de los niños, también social, porque es un trabajo en equipo, donde pues se ponen en juego muchas habilidades sociales, el compartir, el pensar en el otro, el ir por un propósito común, el alcanzar una meta juntos, porque solos no podemos. Bueno, en fin, se ponen a prueba muchísimas cosas en el desarrollo de nuestros hijos. Así es, Moni. Y además una cosa, el fútbol no es un tema ajeno a las mujeres y menos a los mamás. Póngase usted, Moni, a mirar una cambiada de pañal, por ejemplo. Una cambiada de pañal, haga de cuenta un partido de fútbol. Usted pone el jugador en medio del terreno de juego, ¿cierto? Le abre las bandas, limpia el camino por todo el medio, corre las pelotas a un costado, ¿sí? Cubre la zona de la pena máxima, que ya cierra los espacios y gol, y queda cambiado el pañal. Y cobra. Cambiado el pañal. Hoy nuestra línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias con el fútbol y los niños o las niñas. ¿Está su hijo interesado en jugar fútbol? ¿Lo acompaña? ¿Ha jugado con usted? ¿Su niña quiere jugar fútbol? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué ha aprendido jugando fútbol con ellos? 268-6033. Alguna vez hicimos el de aprender a montar en bicicleta, porque esa actividad, como el fútbol, son casi que actividades de cultura general. Vienen como en el chip, en la configuración de los hijos y, como decíamos anteriormente, pues de muchos de los papás. ¿Cuál es la manera de hacerlo sin forzarlos, sin presionarlos, para que luego terminen desistiendo e incluso detestando el deporte, en este caso el fútbol? Porque a veces muchos papás se vuelven directamente directores técnicos sin serlos, y eso pues se vuelve complejo, no solo para los niños, sino también para los entrenadores, para el ambiente. Bueno, en fin, que esto se pueda disfrutar de la mejor manera, que sepamos hacerlo en casa, cómo introducir los ejercicios chéveres que les podamos plantear, que no solo le aporten al desarrollo futbolístico de nuestros hijos, sino que además vayan acorde como a su desarrollo, a cosas que les gusten, que les parezcan interesantes, que no sean
sean forzadas. Esto en todo caso pasa muy rápido, los niños crecen, a veces toman un rumbo muy distinto al que nos hubiéramos imaginado, y por eso la mejor recomendación o el mejor consejo es vivir el aquí, el ahora, disfrutarlo y pensar que todo hace parte de una etapa. Hasta lo más maluco hace parte del paquete. Porque el tiempo no vuelve, por eso hay que disfrutar cada minuto de este partido que nos jugamos en la paternidad, en la maternidad, con nuestros hijos, porque ahora el tiempo de reposición cada vez es menos. Entonces hay que disfrutar cada minuto que tengamos. Tal cual. Muy bien, hoy entremos en materia de una vez, es viernes y eso ya hace como el ambiente algo distinto, y quisimos además poner aquí un tema de esos un poco lúdicos para terminar la semana, aprender a jugar fútbol. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo, la manera correcta, en qué edad, a qué edad, por ejemplo, puede uno detectar que tiene madera? ¿Usted sí funciona para esto o definitivamente pensar en que lo haga para divertirse y para recrearse un poco con sus amigos? Caer tronquiño. Por ahí no es la cosa, sí, lo van a poner de arquero. Tronquiño. Lo van a poner de arquero. Muy bien, entremos de una vez en materia, aquí están los expertos. Vamos a invitar a David Esteban Betancourt, él es tecnólogo en dirección técnica, y a Carlos Andrés Ortiz, que son entrenadores también, profesionales en deporte y entrenadores de la Jaula del Ángel. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Muy bien. Placer. La Jaula del Ángel, muy conocida por muchos por su creador, dueño, ¿no? Juan Pablo Ángel, exjugador de fútbol, muy talentoso, muy famoso. Quizá a las nuevas generaciones no les tocó mucho, pero me imagino que allá pues todos lo buscan, ¿no? Sí, obviamente la imagen del lugar, de todo lo que generamos nosotros. Entonces, todo es basado en él y en los valores que él nos inculca. Pues no lo pudimos sacar de la jaula para traerlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién hay que hablar? ¿Cuál es el manager ahora? ¿Cuál es el ángel de la guarda de los sí, dos? Tal cual. Pues bien, bienvenidos. Este es un tema que definitivamente inquieta a los papás, lo sabrán ustedes más que ninguna otra persona, porque contemos un poco el perfil de lo que hacen además en la jaula del ángel que vive llena de niños. Bueno, básicamente lo que ofrecemos nosotros en la jaula del ángel es un espacio de sano esparcimiento para que las personas compartan en familia, con sus amigos. Tenemos diversos programas, tenemos academia de fútbol, tenemos entrenamientos personalizados, ya les vamos a estar contando más o menos de qué se tratan pues todas estas unidades de negocio que manejamos. Tenemos la parte de torneos, organizamos torneos a nivel empresarial, a nivel recreativo. También ofrecemos, estamos ahora marcando algo con lo de coaching empresarial, y también organizamos fiestas de cumpleaños, o sea, tenemos fiestas temáticas, fiestas temáticas, o sea, con temática en fútbol. Ya son canchas de cuántos jugadores.
Tenemos una de 5 contra 5, que es la imagen, que es lo que se llama la jaulita. Entonces no pueden ir más de 10 al cumpleaños. Son arcos muy pequeños. No, pero realmente ahí no tenemos una. Ah, pero usted quiere organizar un mundial, pues, para el cumpleaños. No, y se le tiene. También se puede, no hay ningún problema. Allá los esperamos, el torneo de Telemedellín. Aquí tenemos cancha, no vaya a creer. Bueno, que hoy queríamos hacer el programa allá, pero razones técnicas nos impidieron. El clima además está por estos días como medio deschavetado. Sí. Entonces, bueno, preferimos hacerlo por acá. ¿Cuántos niños en este momento tienen como el censo registrado? Sí, en estos momentos en academia, entre niños, niñas y jóvenes, tenemos una población total de 510 niños. También tenemos en entrenamientos personalizados aproximadamente una cobertura de 45 chicos, los cuales tienen una parte recreativa y también tenemos chicos y chicas que ya van enfocados a lo que es el alto rendimiento. Les iba a preguntar yo, ¿el entrenamiento personalizado es para los muy calidosos o para los muy troncos? Pues a ver, es difícil uno decirle a un niño que es bueno o malo, ¿sí? Sí, claro. Pero por lo general hay niños que por su estimulación previa, digamos que destacan más, tienen ciertas habilidades por encima de los otros, por así decirlo, como te digo, obviamente, sin juzgar desde niños, este es bueno, este es malo, este va a ser profesional, este no, pero o sea, lo que hacemos en el entrenamiento personalizado es hacer un diagnóstico del niño, identificar falencias, identificar cualidades para potenciar. No, obviamente. Yo no lo noto, mis hijos juegan fútbol y yo los acompaño y veo niños que juegan con ellos y uno ve, parecen que hubieran nacido ya con la técnica, sí. Pues, y el dominio. O sea, tus hijos son tronquitos. ¿Estás diciendo? Yo tengo dos hijos. Uno de los dos es defensa y el otro es delantero. No, los míos no, es que los míos juegan fútbol hace muy poco tiempo. Uh-huh. Empezaron jugando tenis y otros deportes y se empezaron a inclinar por el fútbol. Si no son pues Messi y Ronaldo, no, así que tengo a Messi y a Ronaldo, pero ahí van por el camino. Vamos a ir a la línea porque ya tenemos a Isabel, que está en el 268-6033, mamá de Juan José, Jerónimo y Santiago. Ya tiene medio equipo de fútbol, Isabel. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Cuéntanos, Isabel. Bueno, pues yo tengo tres hijos, de los cuales dos ya practican también fútbol. Juan José tiene 9 años, está desde los 4 años, y Jero tiene 7 y ya está desde los 5 años. Y me encanta pues como que ellos puedan practicarlo porque les fascina, porque es como el complemento perfecto para su formación, además porque en la escuela que están pues no solo les enfocan pues como en el deporte, sino también como en los valores, y eso es súper bueno para ellos. ¿Cuántos pares de medias de fútbol lavas a la semana, Isabel? Un montón. Sí, mi patio vive lleno de puros uniformes de fútbol. Sí, sí. Isabel, ¿tienes alguna duda específica con respecto al tema futbolero, en este caso de tus hijos? No, pues para mí era más como para compartir la experiencia que hemos tenido pues desde la casa, que ha sido muy positivo, pues acompañarlos a ellos en esa formación deportiva. Ellos pues ya también están en torneos, entonces esa parte es muy buena también de competencia, que les ayuda a ellos como a enfrentarse a tantas emociones, a tantos sentimientos, pues como frente al fútbol. Isabel, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Los niños hoy en día vienen como con el chip del fútbol, ¿no? Entonces, ¿juegan o juegan? Se globalizó completamente, todo ayuda, el marketing de cada jugador, la evolución de los equipos, el que ya piden es balones, camisetas, todo lo quieren ya, es lo que piden, en el play lo más piden es FIFA, etcétera, esos juegos. Los papás se angustian incluso uh-huh. cuando no les gusta. Sí, pues, total. Aquí pasa algo raro, ¿qué fue? El fútbol, más allá de ser una actividad deportiva, pues masificada a nivel mundial, pienso que se ha convertido en un fenómeno social y cultural, que en el cual se ven inmersos los niños, jóvenes, adultos, toda clase, toda raza. Bien lo decías vos ahora, que el fútbol es un lenguaje a nivel mundial.
es una forma de comunicarnos incluso. ¿Juan Pablo les da clases de expresión oral? No. Que hablan igualito. Igualito, hágase de cuenta, está aquí. Están bien entrenados. Están muy bien entrenados. Estamos nerviosos. Uno aquí habla mucho del fútbol, pues no me refiero aquí en este espacio, sino en general. Pues siempre el tema del fútbol está presente, pero ¿usted se ha preguntado, Leo, de dónde viene el fútbol o conoce la historia del fútbol? Pues el fútbol, lo poco que hay antecedentes hasta de China y Japón, pero lo que uno tiene es que empiezan en Inglaterra, digamos, es como donde se ha conocido como la casa del fútbol. ¿Tienen el dato? Lo que pasa es que nosotros, sí, el dato está, pero lo que pasó con el fútbol inglés es que ellos fueron los que lo profesionalizaron, por así decirlo, y los que fueron los que crearon el primer torneo. Sí. Los que crearon el primer torneo a nivel competitivo. Si vos te remontás de pronto a lo que es la historia del fútbol, pues el fútbol tal cual lo conocemos hoy día como juego reglado nace en Inglaterra en 1863. Sin embargo, hay historiadores que datan que el fútbol se remonta a juegos precolombinos, incluso desde los aztecas, los mayas. También hay una teoría que dice que surge en Japón en el siglo V antes de Cristo, un juego llamado Kemari, si no estoy mal. Kemari. Y ya también algo muy... Estoy bien. Claro, sí. Está muy bien. Está bien. Yo no lo perdí. Así, y hay otra que data que también surge de algo llamado calcio en Italia, practicado en la antigua Roma, a eso del siglo 5 o 6 después de Cristo, más o menos. Calcio. Pero el fútbol calcio como tal hoy, el reglado, pues el 11 contra 11, etcétera, surge en Inglaterra. En 1863. Pero ¿qué es lo que tiene el deporte como tal? Está bien el tema pues del marketing ahora y de todo lo que se ha comercializado a través del fútbol, pero ¿qué siente una persona o un niño específicamente al contacto con el balón y con el jugar fútbol que lo hace tan atractivo para ellos? El entrar en un equipo desarrolla un sinfín de habilidades, casi que vamos al tema de las inteligencias múltiples, estamos llegando allá, pero eso ya es un tema muy profundo. Pero es el cual donde desarrollan aspectos cognitivos, por ejemplo, el desarrollo de la táctica, lo condicional, fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad. Desde lo coordinativo, el manejo del cuerpo, la técnica, control de manejo tiempo, espacio, todo un montón de cosas que ahorita vamos a mostrar. Lo socioafectivo, unir niños, nosotros teníamos en la jaula niños que ni se saludaban, en el mismo equipo. Entonces hacemos unos trabajos socioafectivos, donde les enseñamos lo que les contó mi compañero ahora, hacer dentro del coaching deportivo, a que tú cómo le ayudas al otro a que el proyecto de él sea exitoso. Porque en los niños todavía se maneja esa teoría de que es egoísmo y eso ya está eso es muy obsoleto, eso ya no existe. Y el individualismo. Eso hay que enseñarlo, exacto. Eso el angurioso, niño. El obviamente. Exacto, se dice, exacto. Es normal. Hay unos que angurria. Sí. Hay unos que es más, hay unos que es más duro que otros. Es sí, normal, pues cuestión de personalidad. Es normal, disculpa, es normal que los niños, o sea, por la etapa de desarrollo en la cual se encuentran, cuando son niños, tengan un nivel alto de lo que es el egocentrismo, mi pelota, mi jugada, mi gol, son factores con los que uno tiene que comenzar a jugar. Obviamente, como te digo, ya en lo que es el fútbol infantil es más el disfrute, el gozo. Pienso que los niños lo viven mucho. Puede influir, no sé, quizás la pasión de los padres, el marketing, lo que mencionaba mi compañero. Ellos ven a un jugador celebrando un gol. Entonces vos ves en los entrenamientos que el niño va y hace el gol y celebra como Cristiano, celebra como Neymar. Sí. No sé, es un mar de emociones, pues, esto. No sé qué sentirá cada niño, pero... Y yo agregaría a eso, perdón, el tema, bueno, de la disciplina y sobre todo la tolerancia a la frustración. Exacto. Que se empieza a trabajar en ellos, que es un aspecto muy importante. Eso es fundamental y eso lo trabajamos con lo emotivo-volitivo, la voluntad de ellos hacer las cosas, de que sepan que el error no es el fin del mundo, sino un aprendizaje, enfocárselos en que ese aprendizaje, venga, ¿usted qué fue lo bueno que le sacó a esto? Que ahí va entremezclado con el tema de los valores del que hablaba Isabel, que a mí me parece muy bonita esa parte deportiva, porque yo diría que el 90%, si no es más elevado, de los niños que ingresan a jugar fútbol con el deseo de serlo, no terminan siendo futbolistas profesionales. Hay que enseñarles ese tema de la resiliencia, por ejemplo, que es fundamental, la inteligencia emocional. Esta es la edad
Y a medida que van evolucionando las generaciones, el cerebro está, también evoluciona más. Ustedes trabajan también con equipos mixtos, ¿no? Porque he visto también en algunos torneos equipos donde la mayoría son niños, pero juegan una o dos mujeres, también están incluyéndose también, y me parece que eso es un tenemos equipos femeninos importante también. Tenemos equipos femeninos. Actualmente se ha masificado mucho lo que es el tema del fútbol femenino. Se ha como desmitificado, exacto, que es el total, solo para, sí, hombres. Se ha desmitificado, bien lo dices tú. Hay muchos esquemas a nivel social y cultural, pues, que en cierto modo discriminaban a las mujeres, pues, en la práctica de este deporte, ciertos pensamientos, pues, que no eran como muy acordes. En la academia no hay discriminación. Hay niñas que entrenan con niños, hay niños que entrenan con niñas en las diferentes edades, todo. O sea, y hay, ¿no?, niñas calidosísimas. Hacemos, sí, partidos amistosos entre el grupo de niñas contra el grupo de niños. Lo hacemos así también. Si salió el tenitacón, también vendrá el guayotacón para las mujeres, ¿o no? Ahora no va a aparecer esa moda. Viene en la línea, está Ana Victoria entrando por la punta derecha con la tía de Benjamín. Bienvenida, Ana Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contentos de escucharte, Ana Victoria. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir? Bueno, ¿qué les quiero compartir? Con Benjamín hemos tenido una experiencia muy bacana con el fútbol. Él está jugando fútbol más o menos desde los 5 años, ahora tiene 17, ya es un adolescente, pero el fútbol le ha enseñado básicamente responsabilidad y compartir con personas de todas las clases y de todo tipo, desde los niños más pobres hasta los niños más ricos, y lo bueno es que todos se integran y todos participan y juegan, y esos son los amigos de Benjamín en este momento, sus amigos de fútbol, y son amigos que han quedado casi que para toda la vida. Ana Victoria, muchísimas gracias. Toca además un tema que se nos había escapado, que tiene que ver con por qué es tan atractivo, y es el tema de la inclusión. Ahí no hay diferencia. Hay deportes muy costosos practicarlos. Exacto. Por más que a uno le gusten, es imposible en muchas de las casas. Pero el fútbol... Con un forro, lo que llamamos nosotros el forro. Sí. Un balón barato, cualquier pelota sirve para empezar. Pienso el fútbol unifica. Vos para practicar fútbol no necesitas sino ganas, porque recuerdo yo cuando estaba pequeño que si uno quería jugar fútbol, jugaba en la calle, dos piedras, un tarro de gaseosa vacío, no sé, lo que fuera. Entonces, es un factor, exacto. El fútbol es, pienso yo, que uno de los factores que influyen ahí es ese, que el fútbol no te exige mucho, por ejemplo, desde la parte económica, desde la parte locativa, porque vos ves que el fútbol se practica en cancha sintética, cancha de grama, arenilla, cemento, la calle, una manga, lo que sea. Pero ahí va a haber, o sea, desde que uno quiera. Y juega. Dicen que realmente el verdadero aprendizaje está en la calle del fútbol. Nosotros simplemente somos unos guías. De todo. Pero, obviamente. Pero sí, realmente el aprendizaje del fútbol está afuera. ¿Qué debe tener uno en cuenta, empezando por la edad? Porque ahora tú decías que se nota mucho cuando los niños llegan con unas bases sólidas de estimulación temprana en su desarrollo del fútbol, pero a su vez el fútbol es una excelente estimulación temprana para su desarrollo por el tema de la lateralidad, la coordinación, la fuerza, en fin. Pero ¿cuál es la edad? Porque un niño patea un balón, todos salen detrás de una pelota, pero lo que se dice jugar fútbol, ¿cuál es como la edad en la que ya su desarrollo físico, motriz e incluso intelectual les permite jugar fútbol? Es que eso tiene varias bases y es lo que se decía ahora, las etapas de desarrollo. Porque un niño a los 3 años, y tenemos muchos casos, es más, supuestamente aceptamos es de 3 en adelante, pero hay niños con buen nivel cognitivo para lo que tienen, para la edad que tienen, 2 años y medio ya pidiendo balón y que quieren jugar fútbol. Pidiendo cancha. Pero ya quieren, y son los que le exigen a los padres. Cuando también hay niños de 4 y 5 que a veces van casi que... Obligados. Exacto, por hacer una actividad física. Entonces, ese tema es muy relativo. El tema ya de conocimiento del desarrollo del juego, de lo que es técnico, táctico, porque estratégico, pues todavía no se les mete en esa edad. Nosotros en la jaula lo estamos haciendo a partir de los 9, 10 años. Casi que Carlos tiene el equipo de él, que son pelados del año 2009, y ellos trabajan táctica
normal, sin ningún problema. La desarrollan muy bien y en los torneos están rindiendo obviamente, en base a los trabajos tácticos. Obviamente hay que hacer, así que hay que hacer pues como una salvedad, o sea, la iniciación deportiva, o sea, no solo en el fútbol, porque también ofrecemos ese espacio, ¿sí me entiendes? Nosotros lo que hacemos es aportar nuestro granito de arena al crecimiento al proceso de crecimiento y desarrollo del niño. El crecimiento tiene que ver con lo numérico, pues que el peso, la talla, etcétera. Ya lo que es el desarrollo son las habilidades comunicativas, la parte social, la parte cultural, todas estas cosas. Pienso yo que el desarrollo comunicativo los están preparando para atender a medios de comunicación. Imagino, a ver si cambiamos cuando se meten en el fútbol. Sí, cambiamos de respuesta. Cuando entran en ese mundo, se sabe que lo social es gigante, salen de ahí. Ahí tenemos un ejemplo ahora que por primera vez va a dar la cara. Va a dar la cara a las cámaras. Está en la banca calentando para ingresar al terreno de juego. Es el capitán del equipo sub-10. Muy bien. ¿Les parece si vamos a una pausa? Ya venimos porque además hay práctica, nos van a hacer unas recomendaciones de cómo iniciar y también hay mensaje para los papás sobre cómo manejar un poco el tema de las expectativas, porque ya bien lo han dicho, muchos llegan allá casi que forzados, obligados, o cuando ellos mismos arrancan por deseo propio, los papás elevamos las expectativas con el tema, sobre todo en el fútbol, de que sean futbolistas profesionales y grandes Messi y Ronaldo, y empiezan los papás a intervenir y entorpecen el proceso. ¿Cómo se debe eso manejar? Ya les vamos a preguntar a los expertos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Con el dato en Paso a Paso. El fútbol no es cuestión de privilegios, sino de derechos. Según acreditó la Convención sobre los Derechos del Niño, el fútbol es un lenguaje universal de millones de personas en todo el mundo, incluidos niños, niñas y adolescentes. Ya regresamos a Paso a Paso. Dejando huellas de dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo. Paso a Paso. Maximiliano, Gema y Jerónimo son las figuras de la cancha hoy en Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de fútbol y los niños también en Paso a Paso. Dejamos planteada, digamos, una inquietud que hace parte del paquete, como decimos en Paso a Paso, y es el tema de la participación de los papás en el desarrollo deportivo competitivo de los hijos, porque muchas veces se quedan deportivo y no trasciende, pues ellos hacen deporte, actividad y los papás están tranquilos, pero con el tema del fútbol pasa algo muy particular, pasa también en otros deportes y a quienes apliquen otras disciplinas pues va el mismo mensaje, pero los papás empiezan un poco como a intrometerse en el terreno intensito, de juego. Intensito, directores técnicos, managers, de todo. Sí, sí, y eso entorpece el proceso de todo el mundo, ¿no? De entrenadores, de los niños, incluso hasta de la vida familiar. Sí, totalmente. Muchas veces pasa que dentro del mismo partido, el niño no sabe a la final a quién hacerle caso. Y se confunde. Y se le va todo lo que trabajó por decir en la semana, simplemente por una indicación del papá. Así es. Y pasa mucho, y pasa a cualquier nivel. ¿Y las presiones sobre todo? Sí, total. Es normal hoy día que cada papá vea en su hijo a un Cristiano Ronaldo, a un Messi. Pienso yo que es fundamental pues darle manejo, por así decirlo, a esa parte de las presiones, de toda esa carga que algunos papás le meten, por así decirlo, al niño, pues, que lo hiciste mal, que así no era, que esto, lo otro. Se ve mucho, por ejemplo, en los partidos, uno como entrenador le dice, dale por derecha, y el papá a izquierda, patea, pasala, esto, lo otro. Entonces, es más como trabajar esa parte con los papás, la comunicación, un proceso de sensibilización con ellos, hacerles entender que el fútbol, pues sí, obviamente todos soñamos alguna vez con ser jugadores profesionales, pero
obviamente no siempre se da. Entonces el niño, más allá de llegar a ser un jugador profesional, va a ser una persona, ¿sí? Sí. Entonces es como introducir esos valores, el proceso de iniciación, el desarrollo motriz, todas estas cosas. Sobre todo confiar, porque es que ahora hay un grupo de profesionales como ellos a cargo de estos niños, y que hay una meter la cucharada ya solo por la emoción. Pero es que además son órdenes, sí, y por la emoción que se dan es a los gritos, ¿sí? Entonces ahí se nos olvida todo lo que hablamos en paso a paso, todo el año. Terminan hasta ahora. En 45 minutos destruidos. Pasa algo peor aún, que si se ven casos, que es que el padre quiere que el niño viva lo que él no vivió, casi que se está metiendo en él para cumplir el sueño que no cumplió. Entonces eso es un tema que se vuelve más complejo de lo normal, y llevarlo es otro proceso duro, por como dijo mi compañero, mucha sensibilización. Ahora, démosle crédito a los padres y padres, que colaboran mucho. Hay otros que sí. Hay unos que sí, que lo saben hacer. Como Leo, por ejemplo, que tiene claro que no tiene ni a Cristiano ni a Ronaldo en la casa. Y yo me voy a verlo jugar y calladito, y cuando puedo le doy a las indicaciones solo lo que le pueda decir, pero siempre dejo, aunque me muera la lengua, pero sí, no tiene que dejar que ellos actúen también. ¿Se acuerda? Crianza respetuosa, crianza horizontal, repasa todo lo de paso a paso. Ese es uno de los factores que influye ahí de pronto en el inicio de la vida deportiva de un chico. Obviamente el tú apoyarlo, porque una cosa es apoyarlo y otra cosa es presionarlo. Uh-huh. O sea, que el niño vea esto como una diversión, porque entonces si el niño va al partido, es que mi papá me va a regañar, es que mi papá me gritó, es que no jugué bien porque mi papá me dijo, o sea, no le dice, o sea, sin desmeritar a nadie, no sé, pero, o sea, no le dice uno como entrenador, jugaste mal, para que salga ahí un papá de otro niño, es que jugaste mal, es que esto, es que por qué no pateaste. Entonces son temas más de sensibilización. Llegó la práctica, paso a paso, está listo. ¿Dónde tiene el pito? Está listo nuestro jugador para invertir un poco aquí los papeles. Entramos aquí como con vida real práctica, pero vámonos de una vez a la práctica para que ustedes puedan en casa enseñarle a los niños. Ingresa al terreno de juego Tomás Sánchez con el número 10, portando la cabecera a la jaula del ángel. Tomás, bienvenido paso a paso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tomás, bien, bien. bendición, Tomás. Es verdad, ¿en qué momento, en qué edad del desarrollo es que le enseñan a los niños a hacer el gol y a mostrar la camiseta? Eso es creatividad. Eso da amarilla. Ya, no, eso, pero si no le la quita. Amarilla. Ya amarilla. Ya amarilla. La foto de la familia. Ya amarilla. Sí, ya amarilla. Es que cómo ha cambiado. Antes, cuando a mí me tocó jugar. ¿Usted dónde sacó eso primero? La que yo le pongo para jugar, para celebrar los goles. Los domingos. Pero antes uno salía a jugar cuando estábamos otros niños. Radical, amor. Jugaba uno y nosotros hemos pegado hasta tres pares de medias. Sí, sí. Eran tres pares porque no había espinilla. Va una, dos, la otra. Y tengo unas tobilleras chiquitas abajo también. Así era que jugábamos, ¿no? Los agüeros. Y las espinilleras. Como nosotros no teníamos espinilleras, nos poníamos hasta cartón. 4 o 5 medias. Ahora los muchachos sin espinilleras. Bueno, ya vamos a ir allá. Realmente uno qué necesita. Pero empecemos por Tomás. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Muy bien. No lo hemos dejado aquí lucir su estrellato en paso a paso. ¿Cómo empezó tu vida deportiva con el fútbol? Yo empecé en Señor Gol. Yo era un niño miedoso, pues no estaba obligado pues a ir a clases. Y me cambié de clase porque pues estaba muy lejos y no quería. Y también llegué aquí, pues me empecé a dar ganas porque pues en el colegio todo el mundo jugaba fútbol, todo, y yo me estaba aburriendo, entonces empecé a dar ganas, a ponerle y ya. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 4 años. Uh-huh. Ah, ya estabas ahí medio. Sí. En troncito ya, como para la edad de empezar a jugar fútbol. ¿Cómo ha sido el desarrollo de Tomás? Se ha sido un proceso, la verdad, muy bonito, muy trabajado, de mucha paciencia y tranquilidad con él al principio, porque cuando él recién llegó, era muy introvertido. Uh-huh. Él no hablaba con nadie, se hacía aparte,
le daba susto asumir responsabilidades. Y de un momento a otro, él solo asumió responsabilidades, se fue metiendo en el cuento, jugamos un torneo por allá en Laureles, donde nos dieron duro, pues, impresionante, pero él empezó a sobresalir y de a poquito fue asumiendo como su rol y encontrando posición. Y ya lo empezamos a poner, a entrenar con Pelado 2005, se potenció completamente. Y él es la, en este momento... es como la cabeza de todo un proyecto competitivo que tenemos con niños de 10 años. Vea qué bonita historia. Él es el capitán de la sub-10. Tommy, ¿te hacen caso? ¿Ya no eres como tímido? ¿Ya no eres temeroso? No, ya juego hasta por diversión, porque quiero. Pues ya estoy en un programa de televisión hablando, es sin pena, ¿cierto? Muy bien, vamos entonces como manos a la obra, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a mostrar? ¿Qué necesitamos de verdad? Leo ahora mencionaba cómo jugaba él con su camiseta. ¿Quiere medirse con él en los ejercicios? Pero ¿qué necesita uno? Pues hablando ya un poco más técnicamente, ahora hablamos del tema de la inclusión y realmente hasta descalzos los ve uno jugando en los barrios y demás, pero pues como para que esto sea de una manera un poco técnica, ¿qué se necesita? Sí. La indumentaria, dependiendo del terreno, son guayos o tenis guayos. Unas espinilleras siempre es fundamental, siempre es exigencia. ¿El tenis guayo funciona cuándo? Porque ya mi hijo me está pidiendo vainas. En cancha, por ejemplo. Porque es que la cancha sintética es lo que se impone ahora. Nosotros claro, nos tocó el peladero, el tierrero, el guayo, el tacho grande. La arena. Por ejemplo, esto que es... ¿Esto jugaba de botas machitas? Esto que es plano es para, por decir, pavimento o tapetes así como este. Hay unos tenis guayos que tienen un tachecito un poquito más grande, esos son los especiales para sintética, pero en sintética también se puede jugar con guayo normal, y está el guayo pues de tache alto que es para arenilla o grama. ¿Y grama cuántas medias? Realmente ya me quedé con la duda. Eso es comodidad. No, sí. Eso como es el comodidad. Niño prefiera, sí. Se van como adaptando. Ajá, claro, pues, sí, total. Porque yo estoy por ejemplo en la edad que mi hijo ya esta semana me dijo que guantes, que guayos, que yo qué, y eso por dónde empiezo, qué hago, cómo busco, y entonces bueno saberlo, ya eso es decisión del niño. Sí, la comodidad de él. Y ya en el equipo que esté su uniforme. Perfecto. El uniforme básicamente con esas telas hoy súper cachezudas que hacen que uno sude y se disimule. La tela inteligente. Que le hacen barra a uno cuando va perdiendo. Más o menos. ¿Y aquí qué tenemos? ¿O cómo empezamos en la casa? ¿Qué quieren? ¿Qué les corremos? ¿Qué les adecuamos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar sobre unas fases que son unas tareas generales, que son por decir las activaciones, que las va a hacer Carlos, una fase ya dirigida a lo que vamos a hacer después con balón, que es lo coordinativo, también lo va a hacer Carlos, unos ejercicios coordinativos, y luego yo ya paso a hacer unos trabajos de agilidad, de equilibrio, de lateralidad. ¿Y usted cuánto está pensando que dura este programa? No, ¿qué? Va a ser cortico, va a ser cortico. Va a ser cortico. Va a ser cortico. ¿Cómo lo vamos llevando? ¿Cómo lo vamos llevando un proceso de un ejercicio de conservación de balón, por así decirlo? Vamos entonces a abrir campo para que mostremos. Lo vamos a hacer por edades, ¿cierto? Para que sepamos ubicarnos los papás un poco en la casa. Realmente los estiramientos que nos va a mostrar Carlos son para todos. Ok. Ese es el ADN. Esos ejercicios. Es fundamental. Ya, en la etapa de formación de los niños, comprendí entre los 3, 8 años, más o menos, pues es normal que los niños se dispersen, es normal que los niños quieran vivir el juego de otra manera, ¿sí? Entonces, Tommy, por eso te voy a pedir que te hagas mirando hacia allá para que te puedan coger las cámaras así como de son frente. Son protectores para el fútbol femenino. Hacia al lado de tu entrenador. Es por eso que de pronto en estas edades de formación, de iniciación, más allá de vos brindarle una herramienta ya enfocada a lo que es el fútbol de alto rendimiento, es brindarle al niño herramientas a nivel motriz. Pero también es ir adquiriendo hábitos, ¿no? Exacto, total, obviamente sí, ya entra, pues ya influye lo que es la disciplina, la intensidad en el entrenamiento, todo esto. Pero básicamente los niños lo que se busca es inculcar un hábito en el desarrollo de las capacidades condicionales, que viene siendo lo que es la fuerza, la resistencia, la velocidad, la coordinación, todas Manos estas cosas. ¿Vamos a la cosas. Obra entonces? Listo. Tommy, vas a acostarte. Listo. Vas a... Sí, boca arriba, dale. Vas a abrir las manos a la altura de los hombros. Tiene el micrófono, ¿sí? Le va a estorbar. ¿Te estorba y Tommy? No. Dobla las rodillas. Ok. Levanta talones. Vas a levantar suave, sostienes un poquito y luego bajas. ¿Listo? Dale.
¿Esto es para empezar como a activar? Eso es un ejercicio de activación, de un ejercicio precompetitivo en la etapa pues del calentamiento. Es un ejercicio más de activación glútea, lo que nos va a permitir pues preparar los músculos, preparar el cuerpo como tal para la actividad. Con el fin de evitar lesiones, obviamente, por el desarrollo osteomuscular de los niños. Descansa, Tommy. Es poco probable pues que un niño, digamos, sufra una rotura de ligamento cruzado anterior, de un desgarre pues disquiotibial, no. O sea, en los niños el principal índice de lesión se da es más como por contusiones, golpes externos, quizá fracturas, que cayó mal y se apoyó, todas estas cosas. Pero ya, digamos, esta parte de desarrollo osteomuscular la podemos comenzar más o menos desde los 10 años, más como creando ese hábito, porque ya en edades más avanzadas ya el entrenamiento puede que se especifique más al alto rendimiento. ¿Este ejercicio que vimos se hace cuántas veces o qué? Ese puede ser, dependiendo del niño, como te digo, del nivel del grupo, todo esto. Por lo general este ejercicio se hace, se hacen 6 repeticiones. Uh-huh. Es un ejercicio de activación glútea. Y lo acompañamos de... Siguiente ejercicio. Listo. Vas a levantar las dos piernas arriba. Listo. Vas a bajar una despacio y sostienes la otra. ¿Ok? Despacio, controlado. Súper. Subes y bajas la otra. Eso es. Dale. Trata de subirlo más. Las puntas siempre acá. Dale. Bien. Súper. Nada más con esta. Me parece muy importante. Descansa. El tema de la prevención de las lesiones. Total. Sí. Este es un ejercicio enfocado a la activación de la zona core, de la zona media. Es fundamental porque es como el centro del cuerpo. Obviamente, uh-huh, vos puedes tener muy buen desarrollo muscular en las piernas o brazos, lo que sea, pero si no tenés un fortalecimiento pues adecuado en esta zona, puede que surjan lesiones, obviamente. Como te decía, lo de las lesiones en los niños es poco probable. O sea, en cuanto a lesiones, pues como te digo, de ligamento. Pero es que si uno no crea sus hábitos, exacto, en esta edad, entonces, cuando ahí, crezcan... Perdón, ahí el también... objetivo principal de esto es generar el hábito, uh-huh, para que el niño más adelante tome conciencia de que debe de tener cuidado, y obviamente ya si llega a un nivel profesional, pues que él diga, me tengo que cuidar, tengo que ir al gimnasio, tengo que entrenar, okay, todas estas cosas. Que tenga también en esto conciencia del cuerpo, uh-huh, de los esquemas corporales. Genial eso. Que sobre todo en los niños más pequeñitos no ve uno ese tipo de cosas, que salen a calentar las dos filas y cada uno hace una maroma distinta. Pero han cambiado igual el tipo de calentamientos, porque antes ya no se usan las dos filas, que era uno coreografía. No sabes. Ahí hay una discrepancia, pues, porque, o sea, en el entrenamiento existen muchos métodos, muchas filosofías, muchos pensamientos. Entonces, uno, digamos, que no es quien para decir esto está bien hecho, esto está mal hecho. Eso va más como en uno, en la academia, en la formación que tenga, en el vivenciarlo. Obviamente, estos ejercicios son algo salidos de lo común, como vos decís, ¿qué? Porque es normal que entonces en la escuelita del barrio vaya a darle 20 vueltas a la cancha, luego llegamos y hacemos esto y ya jugamos. Entonces es como más enfocarnos a esa parte, al desarrollo del cuerpo como tal, a todas las zonas. Vamos con otro ejercicio antes de irnos al corte. Tome, derecha, izquierda, cruzada, listo, dale, va. Ay, Tomás, ¿qué es eso? Súper. Esta activación, por llamarla así un poco super, más genéricamente, ¿debe durar cuánto, más o menos? Dependiendo de lo que esté planificado para la sesión. Obviamente uno siempre planifica el calentamiento enfocado a lo que se va a desarrollar, pero generalmente estos estiramientos, hay un sinfín pues de variedad, pero más o menos 10, 15 minutos. Yo jugué fútbol, pero no fui futbolista. Descansa, pues, pero doy fe por, digamos, mi experiencia en el deporte, de que eso a uno como niño le da mucha jartera. Sí. ¿Cuál sí es como el tip para de verdad hacer que le cojan amor a la importancia de esto? Es vos saberle llegar a tu grupo, ¿sí? Obviamente, además de brindarle el estiramiento, brindarle lúdica, brindarle diversión. Entonces, bueno, hacemos 3-4 estiramientos y luego jugamos chucha cogida, hacemos carreras, todas estas cosas, ¿sí? Que obviamente que no se vuelven algo monótono para ellos, porque en estas edades lo principal, más allá del desarrollo físico, técnico, táctico, lo que sea, es que el niño le coja amor a esto.
esto. Entonces, uno quiere tener es el balón. Exacto, entonces si el niño dice, ¿qué pereza ir a entrenar? ¿Cuál jugar? ¿Cuál calentar? ¿Cuál estirar? ¿Es un eso, entonces, para qué? Entonces y ya cuando está uno viejo, empieza a dolerle todo, por eso. Va a generar esos hábitos. Es más como comenzar a inculcar eso desde pequeños, obviamente. Muy bien, nos vamos a ir al corte nosotros. Leo empezó este programa haciendo un símil entre una cambiada de pañal y un cobro de tiro penalti, y pues no dista mucho de lo que vamos a ver a continuación a la hora de cambiarle el pañal a nuestros hijos. ¿Quién identificado? Levante la mano. Dejando huellas de dicha y color. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo. Paso a paso. Mariana, se la pasa a Estefanía, aumenta el consumo de leche materna, tú tranquilo, Moni, adelante. No, nosotros seguimos aquí en la práctica, esta vez no de lactancia materna, sino de fútbol. ¿Qué tenemos aquí ya dispuesto? Hay un poco de elementos que uno siempre ve, pero a la hora de usarlos... Bueno, básicamente ahora vamos a mostrar unos ejercicios de coordinación general. Es importante traerle a los niños la coordinación general porque es de ahí de donde se va a derivar el aprendizaje de la técnica específica como tal, no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte. Tomás tiene 10, ¿lo pueden hacer desde los...? Este lo pueden hacer dependiendo del grupo y el hábito que tenga, 6, 7 años. Perfecto. ¿Y no hay una de las porterías más altica? ¿No? Dale, mucho va. Montaña. Uno, dos, listo, bracitos, dale, va. Bien, eso es. Tommy, abre las manos. Listo. Y mueves de los hombros. Dale, va, de nuevo. Eso es. Bien, ahora vas a hacerlo de manera lateral. Dale, va. Bien, eso es. Te devuelves mirando hacia allá de nuevo. Dale. Muy bien. Ahora vas a hacer una, dos, dos. Listo. Buen braceo. Dale. Va. Mientras él le va dando las instrucciones, aquí que se va desarrollando. Dale, de nuevo. En aquí. Ellos, como ya a la hora de trasladarlo a un partido. Esto tiene una transferencia y es lo que yo voy a hacer. Uh-huh. Eso es, esto es lo, como les dijo él, es la coordinación general. Esto es para reconocer lateralidad, diferenciación segmentaria, todo este tema del manejo del cuerpo. A propósito de la lateralidad, los zurdos son bien apetecidos en esto del fútbol, pues dentro de la ignorancia de uno. un niño nace para patear, por ejemplo, zurdo o diestro, tema que tendremos además la otra semana para que se vayan preparando, duda que nos surge a todos, ¿cuándo sé si mi hijo será derecho zurdo? ¿Pero eso se puede entrenar? Claro, total, total. Así y tenga el otro lado dominante, ¿se puede la pierna no dominante se puede trabajar sin ningún problema y casi que llegar al punto de volverlo ambidiestro. ¿Y estos ejercicios ayudan? Muchísimo, exageradamente. La coordinación tiene un papel fundamental en el desarrollo a nivel del sistema nervioso central. Incluso hay estudios que datan que con la coordinación vos podés ayudar a que el niño tenga una mayor capacidad de aprendizaje, no solo en el deporte específico, sino en el colegio, en una segunda lengua, todas estas cosas. Entonces, por eso te decía que más allá del fútbol es ir a la persona, a ese granito de arena en el crecimiento y desarrollo pues, de los niños, obviamente. Entonces, ¿listo? Dale, vas con el profe. La transferencia, vamos a hacer la transferencia, don Leo. Listo. ¿Qué, ya lo que ¿no vamos a hacer? ¿A otro equipo ya o qué? No. Las porterías suyas. Lo que vamos a hacer ya realmente es llevarlo a él, de lo que le hizo el profe, de todos los trabajos, a empezarlo a involucrar en la realidad de juego. Todo trabajo coordinativo contiene balón. Pero ahora la coordinación es el manejo del cuerpo. Y ahora lo vamos a trabajar con manejo de tiempo-espacio. Perfecto. ¿Listo? Vas a hacer el desplazamiento lateral. Quedas en una pierna. Cuando queda en una pierna, ya está conociendo el cuerpo para cómo lo va a sostener, cómo influye en lo que les explicó el profe ahora del core, de los brazos. Todo el cuerpo tiene que ir involucrado en un solo movimiento. Me vas a pasar allá. Me devuelves de izquierda con la pierna que queda en el aire. Das los dos pasos. Con la... Listo. Va, dale. Dale, me devuelves, borde interno, no baje los dos, eso. Va, vale. Devuélvame. Deja la pierna en el aire. Con esa me devuelve, con la que está en el aire. Va, dale, pase, con la derecha. Vamos. Dale.
Eso, va, paso a paso, ahí. Es complicado. Eso, listo. Sí. Eso de paso a paso me gustó. Sí. Eso mismo sí. Le deberían hacer uno en la cara. Esto, para dejar los tíos. Esto lo hacemos nosotros y lo desarrollamos mucho, sobre todo en los entrenamientos personalizados. Va este pues, ejercicio. Va pues. A ver, yo veo. Ah, yo veo pues la futbolista. A ver, Tommy, que me lo va a medir. Con paso y todo. Tin, tin, y le hago, ¿sí o qué? Sí, okay. Sí. Dale pues, pero llegue rápido. Va. Mueve los brazos, mueve los brazos, va. Eso. Va. Hola, hola. Y los brazos, y los brazos, brazos. Y los brazos, y los brazos. ¿Pero cómo? ¿Qué? Eso, así, 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 normal, dale. Eso. Le podemos eso. Poner unos guantes de boxeo y estás excelente. Increíble todo lo que se pone en juego en ese ¿para ejercicio qué esto? Tan básico, sí. Porque cuando él ya está en el partido, uno muchas veces pasa haciendo esto, tocando el balón. Entonces, no se percibe, pero estoy en una pierna dando el paso. Entonces, todos estos detallitos de un buen equilibrio ayudan a que una jugada salga bien. Ajá. Ahora que él ya conoce, ya trabajó mucho esto, ya va a trabajar lo que es el manejo del espacio. O sea, yo lo involucramos en un juego. Y lo primero lo vamos a meter de manera didáctica antes de meterlo en un grupo. En el cuadro de los colores, él lo que va a hacer es todo el tiempo haciendo lo que es la visión periférica. Vas a mirar los cuatro colores. Listo. Tommy, correcto, tú colores. Un poquito para poquito atrás. Para atrás. Sí. Te vas a desplazar al color que yo te diga, vuelves a la mitad y me das un pase. Listo. Azul. Vuelve a la mitad y me devuelves. Eso. ¿Le ven ya el desplazamiento lateral? Sí. Todo eso lo gano con el profe ahora. Vas a naranja. Eso, eso. Por eso hay que trabajarlo de la visión. Eso es, dame. Listo. Vas a verde. Va. Y esa visión periférica, fuera de charla, eso usted no sabe, por ejemplo, cuando uno empieza a manejar. Igual, igual. Para todo. Pero, le toca ¿podemos hacer le así lo ven a uno con la casa? Pero cambia el color, va a pagar los servicios, va a recoger al niño, va a arreglar la casa, y lo mismo que en la casa. Sí, hay unos que no lo trabajaron cuando estaban chiquitos, la mayoría, pues, por ejemplo. Entonces ya aquí lo metimos en el tema de lo que es estar ya dentro del juego, lo llamamos en una progresión, de ejercicios generales a ejercicios específicos. Cuando ya está listo en esto, ya. ¿Cuánto dura un entrenamiento de un niño de 10 años, por ejemplo, para tampoco excederse, sobreentrenarlos, saturarlos, que quede tiempo para las tareas? Ajá, dependiendo del tiempo. Eso es un tema que nosotros manejamos mucho en la jaula del ángel y es el tema de que la prioridad es el estudio. Porque se van volviendo adictos, pues es que yo lo viví. Total, pero el compromiso que ellos hacen con nosotros es ese, el estudio primero y sabemos que nosotros a la final somos una ayuda para los padres. Entonces es fundamental. ¿No hiciste la tarea? No puedes venir hoy. Genial. ¿Listo? Pues bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Invitarlos obviamente a que nos visiten. Estamos ubicados en el Parque Comercial El Tesoro, segunda etapa, cuarto piso, la Jaula del Ángel. Pueden comunicarse al 444-0267. 444-0267. Y preguntar por todos los servicios que ofrecemos, entrenamiento, fiestas, torneos, alquiler de cancha, etc. Sí, claro. ¿Podemos dar un saludo? Adelante, aquí. Sí. Jefe, feliz cumpleaños. Ay, que está cumpliendo años. Carlos Mario Álvarez, nuestro director deportivo. Feliz cumpleaños a Carlos Mario. Muchas gracias a todo el equipo de la Jaula del Ángel que nos los dejó salir de la jaula hoy, no lo mandó. Pues interesantísimo el tema del fútbol, por lo que esto significa para la mayoría de las familias. El tiempo se queda corto, hace la parte, verdad. Hace parte, yo sé, sí el es... tiempo nunca nos alcanza, pero es bueno. Es un mundo, es un mundo. Que... Ahí sembramos como la curiosidad, que es lo que tratamos de hacer aquí en Paso a Paso, para que los papás también investiguen, entiendan un montón de conceptos que tienen que ver, como lo dijimos ahora, más allá del hecho de jugar fútbol, intervienen muchos aspectos del desarrollo. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos el martes. Gracias. Con un tema súper importante. Me rehúso al abuso a propósito del foro internacional que tendremos en la ciudad contra el abuso sexual infantil. Cómo detectarlo a tiempo, a qué señales estar atentos y cómo confiar en los niños. Entre otras muchas cosas, los esperamos el martes. Feliz fin de semana. Moni, Ale. Gol. Ah, no. Otro. Corazón, niño, dilan, tesoro, cielo, corazón.